un adolescente de 16, 17 años mirando a mamá, ¿sabe qué? Ya no la amo. Y la mamá ahí le dijo, espere, 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 siéntese, siéntese. Y él se sentó. Y ella se sentó como preocupada. Y yo dije, ¿qué le dijo la mamá? No, preocupada. ¿Quién le dijo a usted que tenía que amarme? No, 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 no. Usted tiene que respetarme. Yo a usted lo tengo que amar porque es mi hijo. Los papás aman los hijos. Y los hijos respetan. Ya si me quiere amar o no, eso es una cuestión de su corazón. Pero por el momento el negocio es este. Yo a usted lo amo porque es mi hijo. Y como lo amo y porque lo amo, es que debo enseñarle que no puede ir a esa fiesta porque se comportó muy mal y su comportamiento y actitud no está siendo buena y no lo puedo premiar así. Así que esa es mi forma de decirle, hey, yo a usted lo amo muchísimo. Y que usted no me ame, no se preocupe, usted solo respete. El negocio es ese, yo lo amo y usted me respeta. Ese día, dice el maestro Josandro, entendí lo que era el rol de ser un papá y ser un hijo. No pude manipular a mi mamá con no la amo. Hoy en día, ¿cómo es común, normal, que los papás le mendiguen amor a sus hijos? Dígame que me ama, usted sí me ama, ¿hasta dónde me ama? ¿Hasta aquí me ama? ¿Hasta el cielo? ¿Hasta las nubes? ¿A dónde me ama? Me ama, que mi hijo me ame, que mi hijo me ame. Y parecen mendigos de amor a sus hijos. Y los hijos, cuando ven ese quiebre, esa grieta emocional en un adulto, por ahí se filtran y dicen, ya encontré cómo manipular a esta señora. Pues si me ama, déjeme ir a la fiesta. Pues si me ama, déjeme, pues si me ama, ve. Y basados en ese supuesto amor, es que tenemos tantas niñas en embarazo, tantos jóvenes en las drogas, tantas situaciones complejas. Las madres dicen, yo no entiendo por qué él me paga así, si yo lo amo tanto. Sí, ame sus hijos, pero no les mendiga amor. Ellos nos respetan y nosotros los amamos. Así es el negocio, socio.